Y bueno, gente, en el anterior video vieron a humoristas Colibriquis con su espectáculo Serendipia. Ahora sí, nos vamos al escenario. Adelante, Claudia, presenta a los parodistas de Joaco Freire con su espectáculo Vivo, de la película de Netflix. Con ustedes, parodistas Quijotes. A la persona que logró que esté más vivo que nunca. Así que, Joaco, esto es para vos. Pronto a todos, bien fuerte el aplauso para recibir parodistas Quijotes. Lindo se escuchan que hay el show, podrá Pepe, podrá Pepe. Dos panas, dos amigos, díselo vivo. La música que le llevará por sonido que no resistirá sus caderas, ahí se podrán quebrar latino y turismo no tiene rival. Si te gusta bien, me podrá dejar la moneda que nos ayudará. Si no puede bien, se te entenderá. Tu atención hoy no vale más. Vivo es la lupa la más genial. ¿Cuba esto? No, esto es una plaza en Cuba. Pa, creo que me pasé un par de paradas, ¿eh? El show no para, está pronto vivo. ¡Claro que sí, Andrés! ¡Que todo el mundo se ponga a bailar! Esto es ti, con cantando una canción, miedosa.
principio la vida no fue fácil. ¡Ay, un perrito! No, ¿cómo se conoció los personajes? No. El quincayú se cayó un camión y antes de que se lo morfara los perros, lo salvé. ¡Es así! Lo que tiene que saber es que antes me enseñó todo lo que sé de la música. Que hacemos música en la casa y que siempre somos él y yo. Solo él y yo. ¡Buenas tardes, señor Agartano! ¿Familia Silva? Sí, acá. ¡Voy a ser papá! Yo voy a tener 6 hijos y a todos les voy a poner Gerardo. ¡Eso es exagerado! Yo recibí una carta documento. Yo recibí una invitación. Yo recibí este poema de amor. Puedo escribir los versos más tristes esta noche. ¡Oh! ¡Ok! Sí, muy lindo. ¿Usted qué opina de los poemas? ¡Poemas! ¡Poemas tenemos todos! No, 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 no. ¿Qué piensa de la poesía? Permiso, disculpe, para mí no tiene nada. Sí, si usted se llama Andrés, sí. Para Andrés de Malta Sandoval. ¿Malta? ¡Ey! ¿Qué contestan? ¿Qué es Malta? ¡Malta! ¡Malta es el amor de mí! ¡Pero no soy yo el amor de tu vida! Lo de Malta es especial, yo la amo, pero Malta nunca se enteró. ¡Malta es todo para mí! ¡Ya, loco! ¡Qué nombrada! ¿Y esto quiénes son? Son los ángeles del amor. Un pasito más al fondo que el lugar. ¿Y vos qué sos? El ángel de la guarda. ¡Ah, y este! Ángel de bruto. ¡Ay, escupido! ¿Pero qué dice la cara? Malta me invita a su último concierto. Se retira. Me invita a cantar con ella también, dice. Mi concierto de despedida es en el Mambo que van a Miami. Te vienes con tu guitarra, sabes que quieres lo mismo que yo. Con amor, Marta. ¡Pah! ¡Sos bueno con las invitaciones! ¡Le puedo mostrar la canción amor que le compuse! ¡Jamás escuchó, vivo! ¡Pues arranca ya para USA, chico! ¡Imposible, amiga! ¡No tengo un mango! ¡Pero yo tengo los mangos! ¡Se precisa más que eso para viajar a Estados Unidos! Yo tengo una idea, hagamos una colecta. ¿Colecto? ¡Ay, tanto lío por esa Malta! ¿Qué se piensa que es? ¿Que se va de Cuba? ¿Que me la quiere sacar? ¿Que pique pan? ¿Que Andrés le hizo una canción? ¿Que se quedó con mis mangos? ¡Andrés! ¿Sabes a dónde te podés ir, no? A Estados Unidos. Como el Tica. Y con los manguitos. ¡Sigan viendo! Qué lindo que es estar enamorado, ¿viste? Pero yo no tengo mucha suerte para eso. Ay, es facilísimo, mirá. Ey, amigo, ¿te dirás un número del 1 al 3? Te invito a tomar algo. 3. ¡Acertaste! ¡Nos vamos, mi negro! ¡Es re fácil! Ey, amiga, si adivinás un número del 1 al 3, te invito a tomar algo. 1. ¡Ay, casi! ¡Qué mala suerte que tengo! Gracias a todos y a todas. Ya tengo la plata. 200, 300... Andrés, los queques. 400, 500... Andrés, carguemos la presa y vamos para Argentina. Con esta plata nos compramos una provincia. No, esto para mostrarle cuánto la amo. No, mejor para comprarme los mangos que me robaste, ¿eh? Yo no te robé nada, esto para viajar a Estados Unidos. ¿Qué hiciste, vivo? ¿No rompiste los billetes? Dale, vivo, vení. No es para tanto. Ya se le va a pasar. Viajar por una canción. Que puede cambiar una canción, ¿no? Tanta importancia le da un par de estrofas que me deja a un lado. Malta, vivo todavía no sabe lo que significan las canciones. Falta tan poco para que nos veamos. Que siente luces en mi alma. Curarte el alma. Él era un ángel augurí. Oh, 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 oh.
amor tal vez se parezca a este rayo de sol. Andrés, Andrés, entiende el valor de las canciones. Andrés, 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 despertate, Andrés. Estoy muerto vivo. ¡Ay, sos un zombie! No, morís vivo. Y sí, para morirse hay que estar vivo, ¿no? No, vivo. Ah, que estás muerto, claro. ¡Ay, te moriste! Sí, vivo. Bueno, ¿en qué quedamos entonces? Vivo, fallecí. ¿Para qué lo pienso? Qué poquito duró mi personaje, ¿verdad? Ay, disculpe, ¿acá es el homenaje para Andrés? No, estamos celebrando el día del carnaval de La Habana. Disculpe, ¿acá es el homenaje para Andrés? No, estamos festejando el día de Tamboyuca. Disculpe, ¿acá es el homenaje para Andrés? No, no, estamos celebrando el Día Mundial de la Ansiedad. Pero mirá que es mañana. ¡Oh, no! Querido Andrés, todo el barrio te despide. ¡Es allá, mamá! Que tu música y tu alma estén siempre entre nosotros. Nos vemos muy pronto. A vos, que estás hecho pelota. Si tanto te gusta la música de Andrés, Andrés toca el arpa con él, ¿no? Dale, Andrés, te queda una changuita más. Ponete atrás del cuadro. ¡Estoy muerto! No, pero es una licencia para el cantar. Ponete ahí, dale, dale. Muchas gracias por este homenaje a mi tío. Muchas gracias por este homenaje a mi tío. Me fui de chica a Estados Unidos y casi no tengo recuerdos con él. Es más, era como un desconocido para mí. ¿Para qué vinimos entonces? Pero estar con todos ustedes me hace conocer un poquito más. ¡Respeto! ¿Cómo se va a reír el muerto? No, que jamás conocí a Andrés. ¿Usted tampoco lo conoció? No, yo solamente me estaba riendo. ¡Ay, no! ¡No somos nada, eh! Y la verdad que no. Primero vos, que no se sabe ni lo que sos. ¡Kikachu! ¡Kikachu sí es! Gaby, mañana nos vamos a Estados Unidos. Un gusto. Mi nombre es Gaby. ¿Vivo? 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 Yo vivo en Florida. Mañana me voy. Perfecto, no te olvides de escribir, ¿eh? No, con lo que me costó aprender. ¡Uy! Bueno, ¿te animás a llevarle esta canción que Andrés le dedicó a Marta Sandoval? Sí, pero... ¿Por qué no lo hacemos juntos? No, no, no puedo, no tengo dinero, no tengo visa. Sí, encima sos un animal. ¡No me quemes! ¡Ay, excusas! ¡Dale, botón, haceme el do! ¡Porfi! Bueno, bueno, está bien. ¡Marta, allá vamos! Buenas noches, damas y caballeros. Good night, ladies and gentlemen. Muchas gracias por viajar por las aerolíneas Almendruco. Thanks for flying with Almendruco Airlines. Por su seguridad, les recomendamos que mantengan su cinturón abrochado y visible durante todo el vuelo, para evitar cualquier tipo de accidentes y para salvaguardar la vida de los pasajeros. Bueno, todo eso, pero en inglés. ¡Ay, qué nervios! Es la primera vez que viajo en un avión. ¿Vos sabés que también es mi primera vez? Ah, sí. ¿Usted quién es? ¡El piloto! ¡Ah! Damas y caballeros que viajan en este medio de transporte aéreo, en esta oportunidad para sortearles caramelos, carne, caramelo de miel para caída, sigo entregando. ¡Ay, Vivo, Vivo! ¿Te das cuenta que estamos cada vez más cerca de Andrés? ¡Porque estamos volando en el cielo! ¡No! ¡Porque con este piloto nos vamos a hacer pelota y nos vamos a morir todos! ¿Té o café? Un té. ¡Qué bacana! ¡El café! ¡Otra vez será! ¡Qué lindo pilotar un avión, eh! La verdad que sí. ¿Por qué se convirtió en piloto? Para superar mi mayor miedo. ¿A las alturas no? ¡No! ¡Morí solo! ¡Ah! ¿Andrés, qué hago para dos? Sí, caca de paloma es lo mejor para la dos. ¡Qué asco! Pa, ¿vos sabés que yo también tengo dos? ¡Caca de paloma entonces! ¡Qué asco! ¿Usted sabe que yo también tengo dos? ¿Caca de paloma entonces? No, 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 la miel es buenísima también. ¡No! ¡El avión es un perfecto eléctrico! ¿Hay algún electricista en el avión? Yo, quédense tranquilos que soy muy veloz. Anoche cambió el enchufe en mi casa rapidísimo. ¿Tan rápido? Sí, en dos patadas. ¿Y? No me apures que ando con los cables cruzados. ¿Por? Porque mi hermana va a dar a luz. Uy, con estos chistes estoy quedando pegada, ¿no? ¡Pronto! Damas y caballeros, lamento informarles que se quemaron las alas. ¿Alguien tiene eso, grande? Ay, Vivo, si el avión se quema, ¿por dónde salimos? Sí, por la tele. ¿Qué pasó? ¿What happened? Papá, la mía me comió el lomo burro. Señor pasajeros, estamos entregando chicles. Sí, acá, ¿para qué son? Es para que no le molesten los oídos al cambiar de presión en el vuelo. Ah. ¡Señorita! Diga. Yo no comí saco, toro, hija. ¡Pimpo! Hemos llegado a los Estados Unidos de América. Ah, ya llegamos. Se me pasó volando. Ay, no, no, no. Del susto que me generó el viaje se me cayó todo el café encima. ¿No querés saber cómo me quedaron la parte de adelante de mis pantalones? Ay, sí, del susto que me generó el viaje. ¿No querés saber cómo me quedaron la parte de atrás de mis pantalones? Bienvenidos a Estados Unidos. Bienvenidos al aeropuerto. Esto es Alerta Aeropuerto. Hoy miran el estricto control de seguridad de este aeropuerto. Tenemos que contactar si usted quiere entrar droga o traer algún tipo de contrabando. ¿Podemos revisar su valija? No, pase.
seguridad en lo principal. ¡Para ello! ¿Usted qué trae? Dos remeras, dos perfumes y una granada de mano. ¡Adelante! ¿Usted qué trae? Los documentos, tres remeras y una metralleta. ¡Adelante! ¿Usted qué trae? Dos remeras, dos llores y una granada de mano. Ok, ¿algo más? Sí, y una torta de fiambre. No me comprometa, no puedo dejarla pasar con comida. El servicio y el respeto a los viajeros es marca registrada. Buenas tardes. Espera un favor. Sí, pero deja que espere. Sí, pero... Deja que espere un Quijote el año pasado. ¿Un Quijote el año pasado? Sí, un segundo. Si se ven desbordados, cuentan con apoyo. ¡Ay, se nos está desbordando la situación! ¡Necesitamos refuerzo! ¿No había de salame? Esto fue Alerta Aeropuerto, Estados Unidos. Chiquen, reúnanse. Tenemos una misión. ¿Quiénes somos? Somos exploradores protectores de la fauna autóctona de que podemos remorir en esta área. ¡Ay, nos entendió! Somos exploradores. Me acaba de llegar la información confidencial de que están todo el país un quincayú. ¡Ay, que vaya a saber qué pestes puede tener! Todo bien con el bicho, pero no se olviden que tenemos la noble misión de vender galletitas. ¿Sabes qué dice una galletita que no va contra galletita? No. ¡Te odio! Yo las galletitas que como para quedarme llena son las manas. ¿Sí? Sí, como una y no quiero más nada. Nosotros antes de comernos una galletita nos damos una ducha. ¿Por? Nos gustan bañadas. ¡Basta! Vamos, en busca de ese animal que debería quedar en cuarentena. ¿Y cómo nos comunicaremos entre nosotros? Somos veganes, ¿verdad? Sí. Entonces nos comunicaremos por señales de humus. ¡Ay, qué cantidad de gente! ¿Cómo vamos a encontrar a Marta? Señor, ¿usted sabe dónde queda el Mambo Cabana? ¿No nos puede decir dónde queda el Mambo Cabana? ¡Acá encontré un bicho! ¿Cuál es? ¡Ah, no era cristiano! ¿Acá encontré un animal? Pará, vos no sos el caso de Andrés. Shh, mi personaje ya se murió y ahora estoy metiendo en la asesina. Señor, ¿usted sabe dónde queda el Mambo Cabana? No, pero lo que sí sé, que acá está Quincayú. ¿Y a quién quieren atrapar ustedes? A vos. ¿Por qué quieres entrar a USA? ¿Por qué les tengo que explicar a ustedes quiénes son? Vamos a explorar a ver, detectar en la fauna, en cuanto a la tierra que vamos a morir, ¿sabes? ¿Quién? ¡Son los antropólogos! Sí, son exploradores, ya lo entendimos. Yo, como ustedes, tengo una misión. ¿Qué misión puede tener un animal como vos? Entregarle esta canción a Marta Sandoval. Y si se la entrego, esta historia va a tener un final feliz. ¿Final feliz? Exploradores, reúnanse. Saquen el reglamento. Capítulo 5, hoja 13. Las historias de amor nunca terminan bien. Prometo volver.
Quijote por siempre. Bueno, gente, acaba de bajarse Parodistas Quijotes con su parodia a la película Vivo de Netflix. En esta última etapa del encuentro evaluatorio del Carnaval de las Promesas 2023-2024. En el siguiente video se viene el último conjunto de este encuentro evaluatorio, que es Revista Zafirus.